Los encargados de coordinar e incentivar la actividad turística en los diferentes departamentos del país se llaman Comités de Desarrollo Turístico. Algunos miembros de estos grupos tuvieron la oportunidad de reunirse con el presidente Salvador Sánchez Serén. Son más de 235 comités de desarrollo turístico que existen en el país y que desarrollan una actividad que tiene que ver con la vida económica del país, pero también tiene que ver con la vida económica, social, productiva de cada municipio. Estas personas representan específicamente a 5 municipios, entre ellos Nahuizalco, San Lorenzo y Perquín. Para el presidente, el turismo es una importante herramienta con la que cuenta el país para salir adelante. Porque todos decimos que hay que generar oportunidades de trabajo. Todos planteamos la necesidad de que la economía esté bien. Todos hablamos de la necesidad de que hay que generar empleos. Y el turismo es una de las áreas económicas más dinámicas en América. Además del grato encuentro con el presidente Salvador Sánchez Serén, los miembros de los comités aprovecharon la ocasión para intercambiar consejos y crear alianzas entre ellos. Marcela Vigil, Telenoticias 21.